Hello, hello, good evening. Good evening, teacher. Hello, how are you Good evening. doing? Hello, 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 hello. How are you doing today? Good Morning. evening, teacher. How are you, teacher? Hi. I'm excellent. I'm excellent. I'm happy to be here. Hey, perfect, perfect. Welcome, everyone. Welcome, welcome. Welcome, everyone, for this session. Thank you for your punctuality on this video conference. Let's see, we're going to get started. And as always, we're going to start checking on the attendance. So please, when you listen to your name, make a verbal confirmation that you are here in this video conference, all right? Let me see, let's get started. Dinora Lizeth Pineda. Dinora Lizeth Pineda. Dora Mary Beltrán. Dora Mary Beltrán. Félix Edgardo Escobar Mejía. Present, teacher. Thank you so much. Israel Antonio Torres. Israel Antonio Torres. Not at this moment. Thank you so much. Thank you so much. Lilian Saray Montes. Present, teacher. Thank you. Lizeth Marisol Flores. Lizeth Marisol Flores. Not at this moment. Marcela Ivonne Nerio. Present. Thank you so much. María de los Ángeles Hernández. María de los Ángeles, not at this moment, probably. Norman Rivera. Mr. Norman Rivera, not at this moment. Osvaldo Aristides Méndez. Present. Thank you so much. Rebeca Ivonne Rivas García. Rebeca Ivonne, thank you so much. Thank you. Santos Bolaños. Present, teacher. Thank you so much. Saúl Barahona. Saúl Barahona. Not at this moment. Susana Flamenco. Present, teacher. Thank you so much. Tania Karina Moreno. Present. Thank you so much. Tatiana Yamilet Escobar. Tatiana Yamilet Escobar. Vilma Contreras Umaña. Present. Thank you so much. Walter Alberto Tánchez. Walter Alberto, not at this moment. Walter Eleazar Morán. Walter Eleazar Morán, not at this moment probably. Wilfredo Hernández Vázquez. Wilfredo Hernández Vázquez, not at this moment. Yesenia Carolina Lemus. Yesenia Carolina Lemus, not at this moment. And Zulma Beatriz Pérez. Present. Okay, thank you so much. Thank you so much. All right, everyone, welcome, welcome to this video conference. As I told you before, thank you so much for your punctuality. We're going to get started, and I want to ask you if you are ready for information about the simple past. Did you check the information? Yes. Yes. Yeah. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. All right, perfect. Before I start, I will require your collaboration as always with the cameras, please. Nada más recordarles y solicitarles de favor siempre el uso de sus cámaras. Recuérdense que es un requisito que nosotros tenemos, ¿verdad? Y es mi labor recordarles el la conexión, ¿verdad? Con cámaras. Así que les solicitaré a las personas que no la han activado que por favor me activen las cámaras, please, antes de continuar con la clase. Ok. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.
Okay, let's get started with some info. Let me show you the information for today. It's going to be a really interesting session for the contents we have. Thank you, Walter. Welcome. Okay, perfect. Are you able to see my presentation at this moment? Yes, teacher. Thank you so much for your confirmation. Perfect, perfect. For today, as I mentioned yesterday, we have session number 9, and that means that is the first session of week number 3. Thank you so much for the people who have completed the platform. And for the rest, I encourage you to complete on the information, please. Agradecerles a las personas que ya han seguido trabajando en la plataforma. Gracias por eso y solicitarles y motivarles a los demás a que puedan, por favor, completar la plataforma, ¿verdad? Recuérdense que ya vamos a casi mitad, de un poquitito más de mitad de curso y de aquí ya vamos cuesta abajo, así que les solicito que por favor trabajemos la plataforma, ¿verdad? Si es posible, ya que mañana no tenemos reunión porque es nada más de lunes a jueves el curso, viernes, sábado y domingo, usted pudiera completar, ¿verdad?, todos los contenidos de la plataforma y así nos quedamos con las sesiones en vivo. Le agradecería mucho si pudiéramos completar esa información. All right, let's get started on this one. Session number 9. The name of that section is Did You Have Fun? Talking about the simple past. That is section 4 in the platform. We're going, I will go for a little review and then we're going to start practicing. Vamos a hacer un pequeño repaso y de ahí pues vamos a movernos a la práctica. Recuérdese que el objetivo de estas sesiones es clarificar dudas y practicarlo, ¿verdad? Utilizar la estructura de una forma más espontánea y si tiene dudas pues puede, siéntase en la libertad de preguntar e interrumpirme si lo considera necesario. No hay ningún problema. Sorry. Let's get on this one. For the simple past, as you know, in English, we are going to have a subject, a verb, and a complement, right? That is something basic in every English sentence that is necessary. Subject, verb, and complement. Let's consider these examples in the simple past. For example, study, watch, stay, shop, and exercise. And we're going to start with a negative. How do you form the negative for the simple past? I need a volunteer to help me out. Help me, please. How do you form the negative for the simple past? Le digo la estructura. Yes. Uh-huh. Sería I. Mm-hmm. I studied. No, but for the negative. In this case, we start with the negative. Perdón. I didn't study mm-hmm. Perfect. Today. Perfect. I didn't study today, talking about a complete sentence. Thank you so much. In this one, remember that to form the simple past in the negative form, we are going to make use of an auxiliary. The auxiliary for the simple past is did. Right, that is the auxiliary in the simple past. And then we have a word to show the negative part. In this case, not, right? Did not, or you can make a contraction, didn't, right? I didn't study, I didn't watch TV, I didn't stay at the office today, I didn't shop last week, I didn't exercise this month. And in that case, you are reporting using the simple past, but in the negative form. Something to pay attention in this one is that when you use the negative part or the negative form, the verb goes in the base form. No changes. Nothing changes in the verb, right? That's why you see the verb in the base form.
Recuérdese que cada vez que utilizamos auxiliares, en este caso el verbo, aunque estamos hablando del pasado, el verbo va en su forma base y no le hacemos ningún cambio. El verbo lo utilizamos siempre en su forma base. Como ve ahí, perdón, no se ha hecho ningún cambio al verbo. Didn't study, or didn't watch, didn't shop, didn't stay, or didn't exercise. No existe ningún cambio y es el mismo auxiliar para todas las personas, a diferencia del presente simple, ¿verdad? Que tenemos auxiliares negativos, don't, y tenemos doesn't para tercera persona. En este caso, no nos complicamos y es el mismo auxiliar para todas las personas. I, you, we, para todas las personas y los pronombres que existen. Okay? But then we move to the challenging part. Nos movemos ahora a la parte que es un poco más compleja. And in this case, we have the affirmative part. And in this case, you know, for the affirmative, there are some changes. And in this one, we're going to check on the simple past for regular verbs. Nos vamos a enfocar en esta sesión en el pasado simple, pero con verbos regulares. And I need your help. What is the characteristic of regular verbs? Who can tell me? La característica sería de que se le agrega la ed. Thank you so much. Thank you so much. And that is correct. Thank you, thank you, thank pero, you. Lo que tell yo tengo en, tengo entendido que, por ejemplo, chop se le agrega la p y la ed. Mm-hmm. Thank you so much. In some verbs, or to talk about the general characteristic of the regular verbs, is that the spelling, we include ed in the end. But for some verbs, there is a short list probably, we are going to double the last letter, right? Como mencionaba el compañero, la característica general de los verbos regulares en pasado es que se les agrega ed al final, ¿verdad? En ese lado, digamos que no es tan complicado. Es decir, ah, simple past, ed at the end, right? Lo que sí tenemos que tener cuidado es que existen unas ciertas excepciones, ¿verdad? For example, in this one, you see study, you change the y and include ied, ¿verdad? En este caso, casi como el presente, ¿verdad? Recuerda que el presente es IES, for third person, ¿verdad? En el pasado ocurre un cambio bastante similar. You change the Y for I and include ED, ¿verdad? Obviamos la Y final, ponemos una I latina y agregamos ED. Studied. Then on the next one, you say watched. What about the next one? What is the next verb in the simple past? ¿Cómo sería el siguiente verbo en el pasado simple? Hello? Stayed. What about the next one? Shopped. Thank you. Double P in this one. Shopped. And the next one? Exercise. Thank you so much. Perfect. As you can see, all the endings are the same for regular verbs, ¿verdad? Como usted puede ver, las últimas dos letras de los verbos regulares siempre serían ed. Esa es la parte fácil o alguna característica que tienen estos verbos regulares. And the challenge in this part is to learn what the regular verbs are and what the irregular verbs are. Tomorrow we're going, on Monday, on the next session, we're going to check on the irregular verbs. And what is the key, what is the key to learn this one? It's to learn them by heart, ¿verdad? Es el aprendérselos de memoria. No hay otra fórmula para identificar verbos regulares e irregulares, ¿verdad? No hay una regla de decir, porque este termina en esta letra, va a ser verbo regular, o este es irregular porque termina en cierta letra. No existe esa regla. Nada más es aprendérselos de memoria, ¿verdad? Lo bueno es que los irregulares no son muchos. Entonces, si nos enfocamos en aprendernos los irregulares, sabemos que el resto, y que son la gran mayoría, son regulares. Así que podemos atacar o enfrentar este reto por ese lado, ¿verdad? Siempre hallándole solución a la situación. In this part. Okay, perfect.
Questions about this explanation, preguntas de esa explicación, pasado simple, verbos regulares o negativo. Questions, questions. Hello, hello. Is there any question? ¿Tienen alguna pregunta? Questions, teacher. No question, okay. No thank question. You so much. Thank you so much. Okay, perfect. Let's move on. The challenging part of the simple past for the regular verb is as it follows, right? In this case, in regular verbs, there are three different types of pronunciation. Who can tell me the different ending in the sounds for pronunciation? What is the pronunciation? Hello, hello. Who can help me? The voice, the sound voice. Mm-hmm. Mm-hmm. T and D and ED. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Hernandez. Thank you. And that is correct. The easy thing, regular verbs ends in ED, right? That is about the spelling. Esa es su forma de escritura, la forma fácil, ¿verdad? Todos terminan en ED. But the difference or the complicated part comes with the pronunciation. In this case, we have pronunciation T, T, ¿verdad? Es el sonido T, no la letra, sino que ahí estamos representando el sonido final del verbo. Quiere decir que esa parte ED puede sonar como T, T, at the end. Other possible sound is the sound D, D, not D, right? No estamos leyendo la letra tal cual como el abecedario, sino que es el sonido, D, D, right? And the last one in this case. Dígame. Tell me. I have a question. Ask me, tell me. Sorry. ¿Cómo posiciona la lengua al decir la D? Porque tengo un problema para pronunciar la D. No problem, al no final, problem. No. Mm-hmm. In this case, one technique to say to pronounce this one is to place your tongue in the upper part of the mouth. Es tal vez posicionando la punta de su lengua en la parte superior, ya sea de sus dientes o como uno le dice, el cielo de la boca. En esa parte tal vez pudiera hacer el sonido de D. Mi lengua está tocando la parte superior. Da, da. Ajá. Exacto. Excellent, thank you. That is a valid question. Recuérdese que cuando estamos aprendiendo un idioma, existen sonidos que no están en nuestro idioma original. Entonces, de repente ahí nos toca aprender también cómo posicionar nuestra lengua, que es nuestro instrumento para hacer la pronunciación, ¿verdad? Entonces, es muy buena esa pregunta, ¿verdad? Lo pronunciamos, ponemos la lengua en la parte casi atrás de los dientes superiores y hacemos el sonido D, D, D. And the third sound is id, id, id. Right? Those are the possible sounds in this one. Let's classify them. Let's check on this one. Vamos a clasificar en este caso los verbos que son los que vimos en la primera parte. We have studied, watched, stayed, shopped, and exercised. For example, studied, in what category does it go? T, D, id. What do you think? Id. Id. Mm-hmm. More comments? More comments? I listen to you at this moment. Ajá, people. Hello, hello. Don't be afraid to pronounce it. No tengan miedo de pronunciarlo. Cuéntenme, ¿quiere Can escuchar? Can you repeat, please? If I repeat, you're going to discover. Si se los leo yo, lo van a descubrir, pero no hay problema. Ah, that's the tricky part. Ah, okay. No problem, no problem. Studied, studied. Right. In this case, the first verb goes in this part. Studies. Diz. Right? Studies. Right? Check on the final sound. Recuerde el sonido final. Es muy importante en los verbos regulares. Check on the next one. Watched. Watched. In what category does it go?
The first. Thank you. Thank you so much. Oops, sorry. Say. Que se quede el otro. No sé, ya se me viene el otro también. Watched. Thank you. In the first category. That is correct. What about the next one? Stayed. Stayed. In the second. Thank you so much. Stayed. Stayed. Thank you. What about the next one? Listen. Shopped. Shopped. In the first. Thank you. In the first one. And the last one. Exercised. Exercised. Second. Thank you so much. Well done on this one. Thank you so much. And that is correct. It goes in the second category. One important part on this one is that it is, we're going to check on how to classify it because I have some information for you. But in this one, one important part to consider is we are talking about the sounds, not the letters. That is something that you have to remember, the sounds, just in case you are wondering how to classify the verbs. Les quiero compartir así en breve cómo podemos identificar qué verbo lleva qué pronunciación, porque de repente si todos llevan ED, y usted me va a decir, ¿y cómo sé cómo pronunciarlo al final? ¿Verdad? Podría ser un interrogante que muchos tenemos. Comentarles que la información que les voy a compartir es para saber más o menos clasificar los verbos. Y si no, pues cuando usted practica, usted escucha la pronunciación y quiera hacerlo poco a poco con la práctica, usted lo va internalizando, ¿verdad? No es que vaya a hacer un gran análisis para saber cómo pronunciar, pero con la práctica usted va internalizando la pronunciación de los verbos bastante comunes que solemos utilizar. In this one, how to know when the pronunciation is t, t. In this case, is when any verb that ends in this sound. Es nada más, aquí las letras están entre comillas, pero no porque represente la letra como se escribe, no se me vaya a confundir. Estamos hablando de sonidos, ¿ok? El sonido final, right? And in this one, when the sounds are like, cuando termina como en, no la P tal cual en escritura, sino que el sonido, el sonido de la K es como esos sonidos. Listen one more time, ¿verdad? Yo sé que a veces puede ser un tanto difícil identificarlo al final, pero es bueno compartir esta información, ¿verdad? Y tal vez les pueda ayudar. Any verb that ends in these sounds. Cuando los verbos terminan en esos sonidos, quiere decir que siempre la vamos a negar ed, ¿verdad? Porque el verbo sería regular. But the pronunciation is T, right? Como ve el shop, termina en P, shop. ¿Verdad? Ese es shop. El normal shop. De la forma base. Shop. And check on the other, el otro que tenemos en la misma clasificación. Shop. Watch. ¿Cuál? Es el sonido que yo les, el watch. Sonido que tenemos ahí. Watched, shopped. Watch. Quiere decir en estos casos que la pronunciación es basado en los sonidos. Y eso es para poder articularlo. Si usted, y por ejemplo, dice shop y le quiere poner un sonido de, suena como que usted tuviera un problema de habla. Shop. Y hasta siente uno que hace un extra esfuerzo. Shop y no suena tan natural. Pero shopped es más fácil articularlo. Por esas razones es en base a sonidos, no a escritura. Check on the next one. Any verb that ends in a vowel sound. Para la pronunciación de. Todos los verbos que finalizan en sonido de vocal. Okay? Sonido de vocal. Or the following sounds. O los siguientes sonidos. L, m, n, j, r, g, ba, v, wa, z. Son los sonidos nada más. Recuérdense que están en comillas porque representan sonidos. Por ejemplo, stay, stay, termina en sonido de vocal. E-I, stayed, ¿verdad? Y ahí nos dice que cada sonido de vocal al final del verbo forma base va a sonar como D. Stayed, stayed. Check on the other, la base form. Exercise, exercise. Tiene el sonido z,
de al final, ¿verdad? Exercised. That's why you include the at the end, ¿verdad? Siempre en base a sonidos. And check on the last one. Vea el último. In this case, any verb that ends with a sound t, d. Todos los verbos que su pronunciación termine en t, d, va a llevar id. If it is study, d, d, study, d. El sonido es su forma base, ¿verdad? Studied, studied. ¿Ah? Por eso le agregamos el sonido id at the end. Right? So this is something that I wanted to share with you so you have an idea about how to classify some of the verbs. Let's see, before we move on to the next part, is there any question? Question or comments? ¿O algún comentario, alguna pregunta? No, teacher. No, okay. Perfect. Remember, this one is about sounds. Nada más, quiero nada más recordarles nuevamente que no es en base a escritura. No se me vaya a confundir que de repente va a haber un verbo y dice, ah, termina en esta letra. No estamos hablando de letras, estamos hablando de sonidos. Y recuérdese que una característica del idioma inglés es que a veces las palabras no se pronuncian como se escriben. En español tenemos eso, ¿verdad? Todas las letras suenan. Y la palabra, pues, se pronuncia tal cual se escribe, ¿verdad? No es que tengamos una consonante y una vocal y va a ser un sonido raro o diferente. Pero en inglés existe este tipo de particularidad. In this case, remember, based on the sounds. Siempre va a estar basado en los sonidos. In the simple past. All right, let's move on to the next part on this one. We're going to have some practice, and I want to listen to all of you telling me and reporting information, because in the simple past, you can talk about something that happened 10, 20, or more years ago, but also you can report information from yesterday or for today in the morning, because that is the past. ¿Verdad? Esta estructura nos permite hablar de cosas que ya ocurrieron, algo que ya ocurrió. Puede ser muchos años atrás, 20, 10, o algo incluso que ocurrió ayer o algo que ocurrió ese día, pero por la mañana, porque ya es el pasado, ¿verdad? No estamos hablando del presente. And in this one, we're going to be practicing this question. What did you do last weekend? We're going to report actions that you did. Vamos a reportar qué hicimos el fin de semana. And for this one, I have some information. We are going to try to make it in the affirmative part because that is the challenging part in this practice. Lo vamos a tratar de hacer de una forma afirmativa, ya que esta es la parte que nos presenta tal vez más complejidad. En el pasado, en el negativo, usted sabe que al utilizar el didn't, el verbo queda en su forma base, ¿verdad? Y es fácil hasta cierto punto reportar información de ese tipo. But in the affirmative, we have a challenge for the pronunciation. I will read this verse for you, so you listen, and then I will ask you, and you can create complete sentences. At this moment, listen, please. Worked, talked, shopped, watched, listened, stayed, cleaned, waited, visited, invited. Listen one more time. Worked, talked, shopped, watched, listened, stayed, cleaned, waited, visited, invited. Okay? At this moment, I will ask all of you, and please try to report at least two sentences. That is going to be the practice. Everybody will participate with two affirmative sentences. You can use the verb from the list, or you can use any other verb that is in regular form. Okay, let's get started. Mr. Felix Escobar, tell me, what did you do last weekend? I worked. Worked? Work. Mm-hmm.
do you last weekend? Mm-hmm. Work last weekend. Tell me one more action, please. Work. Mm-hmm. Repeat. Okay, report other action for the weekend because you mentioned I worked. What is other action that you did last weekend? Cleaned my house. It cleans my house. Thank you so much. Perfect. Thank you so much, Mr. Felix. I go with Miss Vilma Umaña. Hello, Vilma. What did you do last weekend? Check on the microphone, please, Miss Vilma. Perdón. Thank you so much. Tell me. I listened to music. Huh? Other action. One more action. Namás. Namás. I visited my parents. My parents, okay? Thank you so much. Just check on this one when you report in the simple past. Remember not to use the verb to be. Me pareció escucharle que me estaba incluyendo el verbo to be, ¿verdad? El sí, am. Perdón, En estos casos, recuerdes que cuando utilizamos verbos de acción, tales los que tenemos acá, el verbo to be ya no es necesario. Entonces, vamos del sujeto que sería I, el verbo que tenemos en pantalla y el complemento. I visited parents. Visited. Check on the last one. Recuerdes el final. Visited. En la final del verbo. Mm-hmm. Visited. Thank you so much. Thank you. Perfect. Thank you so much. Nada más como comentario general, es muy importante que hagamos el énfasis o que pronunciemos la parte final, porque si el verbo lo pronunciamos sin ese sonido, entonces no estamos hablando en el pasado, estamos hablando del presente, ¿verdad? Entonces tratemos siempre de incluir el sonido que tenemos por ahí. I will ask the next person. Marcela, Yvonne, tell me, what did you do last weekend? I looked some TV programs. Okay. I fixed my computer. And excellent. I studied some subjects. Okay, thank you. Really nice. Fixed, studied, thank you, perfect. Ahí ella nos incorporó otro verbo, es fixed, ¿verdad? Thank you so much. Let's check on Lily. Hello, Lily, what did you do last weekend? I worked in a drugstore. Mm-hmm. I listened to music. Into music. Thank you so much. Wilfredo, what about you? I visited my family. I watched the movie. Okay, watch the movie. Thank you so much. Osvaldo Mendez, what about you? Tell me. I watched a movie. Invited dinner friends. Invited. Uh-huh. Thank you so much. Perfect. Mr. Norman, what about you? Hello. Norman, hello. Tell me, what did you do last weekend? Hi. I worked
Mm-hmm. I work. Worked. Worked. Mm-hmm. Worked. Extra hours. Extra hours. Uh-huh. Mm-hmm. Yeah. I work extra hours. Yes. So. No, I need two. Necesito dos, please. Invented, si no, si aunque no sean realidad, ah, invéntesela, no hay problema. Ya, please. Bueno, este, I washed the car. I washed the car. Mm-hmm. Perfect. Thank you so much. Yes. Recuérdese que el sonido ahí termina shh, y con ese sonido le agregamos el de washed. Washed. Yeah, thank you. But I don't have car. No problem. Me neither. Tampoco, pero imagina que es el de juguete la vez. No hay problema. All right. Sure. Thank you. Miss Zulma Perez, tell me, what did you do last weekend? I cleaned. Mm-hmm. Mm-hmm. My house, and mm-hmm. I watched a movie. Mm-hmm. A movie. Thank you so much. Perfect. Thank you. Walter Moran, what about you? I shopped. Mm-hmm. Fruit in the market. Mm-hmm. I visited mm-hmm. my brother. Oh, perfect. Oh, thank you. Thank you so much. Perfect. What about you, Miss Rebecca Rivas? What did you do last weekend? I rested. Mm-hmm. And I shopped at the supermarket. Mm-hmm. Shopped. And I mm-hmm. drink at coffee. Okay, thank you so much. Tatiana Escobar, what about you? What did you do last weekend? I visited mm-hmm. Suchitoto. I worked out my homework. Worked. Thank you so much. Santos, what about you? I visited mm-hmm. With family, mm-hmm. My parents. Okay. In the watching. What? Watch the television. Mm-hmm. The serie. Okay, serious. Thank you so much. Let's see. I am missing Maria. Maria Hernandez, tell me, what did you do last weekend? Okay, thank you. And the last weekend, I worked uh-huh. A lot. Then I listened mm-hmm. to music. Music. Uh-huh. And also I visited my family. Thank you so much. Perfect. Susana, what about you? What did you do last weekend? Friend invited. Invited? Uh-huh. I am visited. I visited? Mm-hmm. I visited Pureza Refuge. Ah, excellent. Thank you so much. That's really nice. Thank you. Mm-hmm. Thank you. I guess everybody participated. Creo haberles preguntado a todos y al menos todos compartieron dos acciones, ¿verdad? Listen one more time. Escuche una vez más la pronunciación de estos verbos que tenemos en pantalla para el final. Recuérdese que aquí es donde se nos presenta el reto de incluir ese sonido final, ¿verdad? Que es muy esencial. Y recuérdese, como comentario general, that the verb to be is not necessary in this structure.
right? Recuerden que el verbo to be no es necesario en esta estructura, ¿verdad? Iniciamos con el pronombre, cualquier pronombre, pero como estamos reportando nuestras acciones que hicimos, usted inicia con el pronombre I, que sería yo, e incluye el verbo que usted tiene en pantalla. I studied, I watched, I shopped, I stayed. Y agrega el complemento adecuado al verbo, ¿verdad? Y ahí eso es nada más reportando información in the simple past. The verb to be is not necessary. Dejémoslo de ladito. No lo olvidemos, pero dejémoslo de ladito por un momento en esta práctica. Listen one more time. Worked, talked, shopped, watched, listened, stayed, cleaned, waited, visited, invited. En los que terminan en T, a veces usted puede pronunciar waited, pero ese es como británico, ¿verdad? Visited or invited. El énfasis en el sonido T también es como británico. En la pronunciación americana es waited, visited, invited. I invited my family. I visited my friend. I waited for the bus for 20 minutes. Esperé el bus por 20 minutos. I listened to some really nice music. I stayed in a hotel last weekend. I cleaned my bathroom. I watched a horror movie. Right? I shopped for some shoes. I talked to my friend for 2 hours. And I worked the complete day. ¿Vale? Y nada más incluimos el complemento adecuado al verbo. At this moment, we're going to have a group practice. Vamos a trabajar en pequeños grupos. And you're going to ask the question, what did you do last weekend? And you try to report as many actions as possible. Okay? It doesn't matter if they are real. You can make them up. Se puede inventárselas utilizando los verbos en afirmativo, porque a veces suele ocurrir, ¿verdad?, que uno es bastante honesto y dice, I watch TV, ¿y qué más? Solo eso dice teacher, y de ella no hice más, ¿verdad? Ya no participé, porque quiero ser bien honesto que solo vi tele y ya no practiqué. In this case, try, no es que les quiera decir que sean mentirosos, ¿verdad?, pero por, no es eso, ¿verdad? No los quiero mal influenciar, pero para cuestiones de práctica, tratemos de reportar información. I watch TV, invéntese un complemento adecuado al verbo y tratemos de practicar. Recuerde que the practice is your best friend at this moment. Right? La práctica es su mejor amigo en estos momentos. ¿Okay? Y ese es el objetivo por el que nos reunimos y estamos acá en esta sesión. Let me create the groups. Déjeme por acá crear los grupitos. And we, yeah, tell me. Excuse me. Go ahead. No sé si puede repetir la pronunciación de las primeras cuatro palabras. No problem, no problem. Es que esas son las que más me... Bueno, ahorita me están... De las otras bien me acuerdo, pero de esta la pronunciación siento que por ratos la confundo con la D. Ajá, no problem. Pronunciación de... Ajá. No problem. Tal vez la dificultad es que las otras a veces se acompañan de un sonido... como que fuera de vocal lo más fácil, ¿verdad? Pero acá, por ejemplo, pasamos del sonido en la primera palabra, work, pasamos de k, t, ¿verdad? Pasamos del sonido k al sonido t, worked, worked. And the next one, talked, talked. Lo mismo, pasamos k, t, right? Talked, talked, worked. Shopped, shopped. Pasamos de p, el sonido P al sonido T. P-t. Shopped. Shopped. Watched. 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 Pasamos del sonido ch al t. Watched. One more time. Listen. Worked. Talked. Shopped. Watched. Worked. Talked. Shopped. Watched. Mister, I want to listen to you. Ahora quiero escucharlo a usted para ver si le puedo asistir antes de irnos a la práctica. Okay, okay. Worked, talked, shopped, watched. You are ready, Mr. Okay. You are ready. You are ready for the practice. Watched. Okay. Thank you.
Hey, that's nice. Good, really good. Estamos listos para la práctica. Recuérdese que eso es como le digo, ¿verdad? Es cuestión de práctica. Y aunque parezco que ya les estoy, que soy repetidora, pero en serio, si no practicamos y si no nos proponemos a revisar esta información, se nos va a hacer difícil a veces expresar ideas, ¿verdad? Y a veces a mí me han preguntado, teacher, ¿y cómo hago? Es que yo no puedo expresar las ideas, pero no hay una fórmula mágica que yo le diga, mire, vea un video, vea un libro, o vea lo que sea, y ya lo va a tener aquí en la cabeza. Es cuestión de práctica, ¿verdad? Así que aquí nuevamente mostramos el compromiso que tenemos con nosotros mismos de aprender el idioma, y eso nos sirva de motivación para de verdad echarle ganas, ¿verdad? Porque no es imposible, no es imposible, ¿verdad? Nada más requiere que de verdad le pongamos ganas al asunto. Okay. Let me check on this one, the breakup rooms, and remember to ask the question, what did you do last weekend? That is the question that we are going to be asking. All right? Let's get started at this moment. Okay, te pregunto. Va, entonces. Walter. Ajá. Okay. Entonces te entendí. Pregunta tres veces vos y yo te contesto una por cada una, ¿verdad? Así, ¿verdad? Okay. Y después te pregunto yo, ¿verdad? Okay. Ajá. Okay. Correct. Okay, Walter, what did you do last weekend? I waited for my sister to go shopping. Okay. What did you do last weekend? I cleaned my house with my wife. Okay. What did you do last weekend, Walter? I shoes with Okay, listo. Le digo que sí, Tati. Okay, no sé, comparto la pantalla para que veamos los verbos. Quiero ver, aquí los tengo escrito. Okay. Entonces, no sé, ¿empieza usted o empiezo yo? Empieza usted. Vaya, entonces le pregunto, o usted me pregunta. Quiero ver. Le voy a preguntar yo. Tatiana, what did you do last week? I talked with my friend.
¿Otra más? Igual que el teacher. I yes, watch... please. Like five, como cinco, hágale, por favor. I watch a movie with my family. I visit a restaurant. I work in my home world. I listen in my favorite music. I cleaned in my house. Only that. Just one comment in this one. When you mention cleaned, you only need to mention the place, like cleaned my house. No, cleaned in my house. In is not necessary. Okay. But the rest was okay. And check on the pronunciation of visited, right? Remember visited. To include the final sound in that one. Thank you. Continue asking, right? Sigan preguntando y traten de reportar la mayor cantidad de oraciones afirmativas. Recuerden que la práctica es muy esencial en este proceso de aprendizaje. Thank you so much. Okay, thank you, teacher. Do last weekend. Ahorita. Para decir ejercicio en pasado. Exercise. Se le agrega la ED. ED. Exacto. Y se cambia la I. La última I. El verbo en cuestión de sonidos termina en exercise. Sonido. Entonces ahí pasamos del sonido. De. Last weekend, I work and listen music and exercise. For how much time? Podemos incluir ahí para hacer una respuesta más completa. La respuesta está bien, ¿verdad? I exercise. Podemos poner un complemento de tiempo, ¿verdad? Y así incorporamos y expandimos. I exercise in the morning. At night. Or exercise. Exactly. Or a period of time. Podríamos incluir un periodo de tiempo. I exercise for 2 hours with my friend, with my family. Or a place. Recuerde que ahí podemos incluir incluso, aparte del tiempo, un lugar. I exercise in the morning in the gym, in the park, in my house. Y tenemos una infinidad de complementos, exacto. Para también expandir nuestras ideas, ¿verdad? Para no quedarnos solo con el verbo y el sujeto y el verbo, ¿verdad? Podemos incluir. Thank you. Just check on the pronunciation. Listened. Thank you. Continue working. Sigan trabajando. Muy bien. Thank you, teacher. You're welcome. What did you last weekend? Okay. With my mother. Ahora yo, ¿verdad? What did you do last weekend, Felix? I listened my music, my favorite music. Listen my favorite music. Okay, good. What did you last weekend, Susan? I work a lot in my home.
Hey, good job. Thank you, thank you. Any question about pronunciation or anything I can help you with? Me cuesta decir, ¿cómo se llama este? El shop. 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 Es que a veces la complejidad es que como los sonidos no existen en nuestro idioma, o tal vez esa combinación de sonidos nosotros no los tenemos, a veces siente que uno hasta que se traba, que capaz ya se va a morder la lengua al pronunciar, y es muy común. Ocurre, ocurre, créanme que a veces ocurre, pero por eso les comentaba yo de la práctica, ¿verdad? Porque si usted se pone, por ejemplo, shopped, 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 poco a poco usted va internalizando el sonido y también cómo posicionar la boca. Ahora, si de repente ya no se traba, bueno, exacto. Lo recomendable es que podríamos hacer, si quiere usted, póngase como reto personal. Voy a repetir, aunque sea unas 10 veces cada verbo en pasado. Shopped, shopped, shopped. Walked, walked, walked. Y eso nos va a ayudar, aunque parezca gracioso y capaz la gente se le queda bien y este que está haciendo. But at the end is for your practice. Es para que nosotros aprendamos e internalicemos los sonidos. Cabal. Lo bueno es que con las mascarillas no se nos va a notar. Así que pongan las mascarillas para practicar. Ajá, cabal. Está escupida la mascarilla. Ay, no. Bye. Okay. Thank you. Continue thank working. You, voy a chequear los demás. Okay. You're welcome. I walk 30 minutes. I walk the caminar. Walk. 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 Okay. What did you do on the weekend? The last weekend is the spoke with my mother the telephone. Okay. And you, what did you do the last weekend? I visit my uncle. I went. Ah, pues el día. I worked in the birthday at night. And what did you do in your last Independence Day? I don't know. Come? What did you do in your last Independence Day? El último día de independencia. I marched. Dígale, se marché, póngale. I don't know. What I watched the parade, ¿verdad? Vi el festival, probably. Perfect. Continue practicing. Respóndale a su compañera y sigamos practicando. Tenemos como aproximadamente un minuto, así que pueden practicar los últimos segundos de esta práctica. Okay? Thank you so much. I watch. Y ya parece que el practique. Okay. Vaya, cook. Teacher. Teacher, estamos en una debatiendo en qué categoría iría el verbo cook. Ah, yo le decía que cook, en el cook. Sonido, porque dijo usted que cuando, suena como T cuando termina con K. Ajá, k, sonido K, ajá, cook, ajá. Cook, a ver. Cooked, cooked, cooked. Entonces cooked. Sería ahí. Uh-huh. Yeah, uh-huh. Ah, okay. Cooked. Uh-huh. Ok, es que suena quiere cocinar. Excelente, ah, really, for everybody. Sí. Excelente. Excelente. Thank you so much. Pupusas everybody, dice. Pupusas for everybody, thank you. We can celebrate, bye, then, of course. No problem. Thank you. A dos manos. Thank you. All right, perfect. Okay, just to finish on this practice, tell me, Norman, one action. What did you do? Pero yo le voy a cambiar la referencia de tiempo. What did you do on your last birthday? Okay. I
Creo que hay no sé, creo que en mi último cumpleaños, my best birthday, fuera, casi nunca hago nada. Quiero ver, no problem, think about it. Lo voy a dejar pensar un poquito. Oh, dígame, si ya tiene la respuesta, dígame. I celebrated with my friend. I celebrated, thank you, with my friend. Perfect. Lily Mont, tell me, what did you do last year? I stayed at home. all year, yeah. I stayed home, yeah. Hey, me too. High five. Thank you. Zulma, tell me, what did you do? Let's see, last Christmas. I celebrated with my husband and my son. Okay, thank you so much. Perfect. Thank you so much for your time in the practice. We return to the main room. Thank you so much. All right, everybody, thank you so much for doing your best in the practice. I was checking on you, and congrats, you're doing really nice. Remember, as I told you at the beginning, your best friend is the practice. So the more you practice, the more you learn. So please keep on practicing, all right? Felicitarles, ahora ahí estuve escuchando cómo practicaban y lo estamos haciendo bien, ¿verdad? Nada más que requerimos un poco más de práctica. Así que le hacía una sugerencia a uno de los grupos que monitoreaba, es que si usted tiene ya la pronunciación de la finalización del verbo, trate de decirlo aunque sea unas 10 veces, o sea, rétese usted mismo a repetirlo. Por ejemplo, talked. Visited, porque así usted va internalizando cómo pronunciar las palabras y cuando ya nos toque mencionarlo o expresar nuestras ideas, ya lo vamos a hacer de una forma más natural y lo vamos a hacer de una forma hasta bien automática. What did you do? I visited my friends, I cooked dinner, I watched a movie, y ahí vamos a ir reportando información. All right? We're going to finish. Fisher. Tell me, go ahead, mister. Sí, yo, bueno, ahorita que estamos practicando con Walter, yo reconozco que uno de mis problemas y que ahorita yo siento que está bien arraigado es que las primeras cuatro palabras en inglés que la pronunciación al final termina en T, yo las pronunciaba pero como D. Ajá. Así como, por ejemplo, listen it, yo decía worked. Ajá. Entonces, y es worked. Entonces, quieras o no, mi cerebro todavía como que está agarrando la idea. Exacto. Ajá. Y el problema que yo lo pronunciaba así, a ningún maestro de los que, bueno, aún en la universidad, no, nunca me dijeron, mira, no se pronuncia así. O sea, ellos miraban que formaba la oración, la pronunciaba, pero está bien, ¿va? Sí. Entonces, yo creo que ese es el problema. Y ahorita, o sea, para cambiar el chiste ahorita, me va a costar exacto. Un poquito. Exacto. Sí, comprendo la situación, ¿verdad? En este caso, tal vez, la situación es que a veces también uno aprecia el, ¿cómo se llama? El que uno pueda comunicar la idea, como usted decía, ¿verdad? Formulaba las ideas, estamos bien. Ahora, pues, le vamos a agregar ahora la pronunciación adecuada a la información que usted ya conoce, ¿verdad? Tal vez pueda ser un tanto complejo, pero no imposible, ¿verdad? En este caso, le tendemos que hacer, como yo les mencionaba, tal vez repetición de sonidos, palabras, para poco a poco ir internalizando. Ahora, en el caso que ahora estamos aprendiendo los sonidos, si es nuevo para nosotros, bien, ¿verdad? Nos ponemos a practicar y vamos guardando esa información, pero y si ya teníamos cierta noción de cómo se pronunciaba, en este caso,
hacemos el doble de esfuerzo todavía, pero no es imposible, ¿verdad? Recuérdense que la práctica, y no me cansaré de decirles, la práctica, practice is your best friend all the time, right? So try to get into practice. Si usted tiene con quién practicar, bien, y si no, practique con usted mismo, pronuncie las palabras, pronúncielas. Puede grabarse usted mismo y escucharse después, ¿y será que estoy pronunciando bien? Y usted mismo puede hacer las autocorrecciones, ¿okay? Just before we leave, remember that we continue with the classes on Monday, with the sessions on Monday. So please try to complete the platform. Le voy a dejar de tarea que para el lunes podamos ya realizar todo el resto de la plataforma, si nos quedamos ya con las sesiones y tenemos más práctica y usted ya conoce los contenidos. Le quiero invitar también a que tratemos de buscar los verbos, ¿verdad? En pasado, ya la siguiente sesión nos tocan los verbos irregulares, así que el lunes vamos a venir con todo a la práctica, porque le voy a preguntar, what did you do on the weekend, ¿qué hizo el fin de semana? Y ahí usted ya me va a poder reportar, I went. Went es el verbo go en pasado, pero no es regular. Entonces ahí vamos a echar una sola mezcolanza de verbos, ¿ok? But I hope you are doing great. Espero que de verdad lo hagamos muy bien, ¿verdad? Ahí va a requerir que de verdad le pongamos ganas, ¿ok? So, let me check on the attendance. Déjeme chequear la asistencia the last time and then we may call it a day. Dora, let's see, Dinora, Lisette Pineda. Dinora Lisette, not present. Dora Mary Beltrán, not present. Félix Edgardo. Present. You, Israel Antonio Torres. Present. Thank you, Lilian Saray Montes. I'm here, teacher. Thank you, Lisette Marisol, not present at this moment. Marcela Ivonne Nerio. Present. Thank you, María de Los Ángeles Hernández. Present, teacher. Tell me. Thank you. Cuando ingresa, digamos, unos minutos, así como 10 minutos tarde, se toma en cuenta del, o sea, no tengo problema al entrar, digamos, cuando ingresa así, en la asistencia. La asistencia, yo reporto quien me dijo presente, ¿verdad? Pero la verdad es que se lleva un registro tanto de inicio y de finalización, al igual que el reporte que genera la plataforma con sus minutos de conexión, ¿verdad? Entonces, ya mis compañeros, cuando ven toda esa información, ya ven que en este caso, si entró 10 minutos tarde, ¿verdad? Entonces, no fueron 60 minutos que se conectó, sino que fueron 50. Entonces, siempre se lleva un reporte, ¿verdad? Lo recomendable, en la medida de lo posible, es estar siempre a las 9 para estar acá y responder a la asistencia verbal que hacemos y también que ya sus minutos empiecen a contar porque usted ya está en línea. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Norman Rivera. I'm teacher. Una question. Tell me. Tengo una pregunta. Dígame. Con respecto a lo que dijo la compañera. Respecto a lo que dijo la compañera, vaya, uno trata de estar cabal a las 9, ¿verdad? Pero a veces, ¿qué? No puede estar listo uno cabal, ¿verdad? Tal vez se pasa unos 2 o 3 minutos. Voy a poner el caso, vaya, yo no sé conectarme demasiado tarde, ¿verdad? Pero si me pasó, digamos, 10 minutos, vaya. Pero a veces la clase dura hasta más de las 10, a veces. Dura hasta las 10:15. ¿Ese tiempo compensa un poco lo que tal vez uno se retrasó? No. En el caso de INSAFOR, ve cabal de 9 a 10. Ese es el periodo que ellos toman, ¿verdad? A veces, tal vez por cuestiones de práctica, nos pasamos un poquito más para no cortarles, sino reducirles el tiempo, pues porque si no, a veces no practicaríamos lo suficiente. Pero a la medida yo trato de terminarlo más pronto, pero si el periodo que se entiende o que INSAFOR toma en cuenta es exacto de 9 a 10 y no compensa estos minutos que nos pasamos. Excuse me, teacher. O sea que... Sí. Ya entiendo. Ok. No problem. Voy a terminar con asistencia y quedamos con las preguntas después. Yo le voy a atender, Mr. Wilfredo. No problem. Voy a terminar con asistencia. Rebeca Ivonne Rivas. Present. Thank you. Osvaldo Aristides Méndez. Present. Thank you. Santos Bolaños. Present, teacher.
Thank you. Saúl Alfredo Barahona, not present, I guess. Susana Flamenco. Susana Flamenco, probably not at this time. Tania Karina Moreno. Present. Thank you. Tatiana Yamilet Escobar. Thank you. Vilma Contreras Umaña. Present. Thank you. Walter Alberto Sánchez. Walter Alberto, not at this moment. Walter Eleazar Morán. I'm here, teacher. Thank you so much. Wilfredo Hernández Vázquez. I am here, teacher. Thank you. Yesenia Carolina, not at this time. And Zulma Beatriz Pérez. Present. Thank you so much. Antes de retirarme, Wilfredo, creo que tenía una pregunta. No sé si la iba a formular. Yes, teacher. Este, bueno, acá este, es que estoy viendo el chat y algunos compañeros aquí dicen que a alguien le costó entrar, al, o sea, no pudo entrar al, uh-huh. a la clase. Conexión. Entonces, uh-huh. A la conexión, y también a eso quería llegar, porque a veces este, uno entra un poquito tarde. Por ejemplo, la, últimamente cuando yo quiero entrar a la hora, a veces me dice que todavía no está. Yo a veces lo dejo ahí, pero a veces el teléfono se me desconecta, entonces tengo que volver a ingresar los datos y todo. En lo que estoy ingresando los datos ya a veces pasa 1, 3, 4, 5 minutos. Entonces, no sé si también INSAFOR toma en cuenta eso, a veces el problema de las conexiones, porque recuerde que en El Salvador no tenemos conexiones 100% de calidad, pues. Ajá. A veces nosotros estamos hablando y yo me quedo a veces frisado o mi voz ya está entrecortada. Entonces, no sé si toman en cuenta esos detallitos. No preciso la información de ese caso, ¿verdad? No sé si ellos consideran eso o si existe algún reporte que se pueda generar en eso, ¿verdad? Tal vez cuando usted inicia, que comienza con la sesión, le dice que no ha iniciado la videoconferencia, ¿a eso se refiere? Ah, ok, perfecto. Busquemos la solución entonces. Voy, a veces yo me conecto faltando 1 minuto, 2 minutos a las 9. Voy a tratar de conectarme por lo menos unos 3 minutos antes o 5 minutos antes de las 9, porque así cuando usted intente ingresar, tal vez la videoconferencia ya está activa. Entonces tal vez podemos eliminar esos factores que nos pueden interrumpir que nos conectemos a tiempo, ¿verdad? Y así todos logremos una conexión y cumplamos con el tiempo establecido. Susana. Thank you, teacher. No sé si tenía una pregunta, Susana. Aquí Susana Flamenco dice que tiene problemas con el internet. Ah, ok, no problem. Ok. Ah, sí, es cierto, no me agarra bien el internet. No problem, pero ya la consideré en la asistencia, no se preocupe. Gracias. Thank you, thank you. All right, people. So we're going to finish on today and we continue on Monday, ¿verdad? Continuamos el lunes. Les agradezco su presencia acá y su disponibilidad para practicar, ¿verdad? Recuérdense que eso le va a ayudar mucho para alcanzar el objetivo de aprender un segundo idioma. Tareas, terminar la plataforma y el lunes pues nos vemos y recuérdense echarle ganas a los verbos regulares e irregulares. All right? So have a good night. And a good weekend, and see you next time, right? Have a good night. Bye bye. Take care. Bye bye. Bye bye. Good night, teacher. Bye. Good night.